I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth in his Maui. I check this bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. Bueno, pues esta noche en Turisteando con Sergio hemos venido a lo que es Huizúcar, aprovechando de que Motoclub Brotherhood El Salvador ha tenido su cena navideña acá en Huizúcar, aprovechando que son las fiestas navideñas. Nos encontramos en un lugar llamado La Finquita. Muy buenas noches, ¿su nombre? Juan Gustavo. Mucho gusto. Comentame, mi hermano, ¿cuánto tiempo tiene de estar funcionando este lugar? ¿Qué promociones tienen? ¿Y qué podemos encontrar en este lugar? Sí, no, hombre, les cuento que estamos empezando, apenas hemos aperturado, tenemos aproximadamente 2 meses, entonces es un ambiente familiar, tenemos comida, carne, pastilla, que son como los platos fuertes. Sí. Tenemos comida mexicana, tenemos hamburguesas. En cuanto a bebida, también bebida nacional, cerveza internacional. Estamos ubicados exactamente en el centro de Huizúcar. Entramos por la cima, sería 4 kilómetros para abajo, lejos, nos perdemos. Y no, hombre, invitándolos a que sigan viniendo. Okay. Y los que se quedaron en casa, que se vengan, si alcanzan a llegar. Correcto, entonces, hacer una invitación, pues nosotros como aquí turisteando con Sergio hemos venido a este lugar y créeme que me ha gustado porque la comida muy rica y la hemos pasado bien en un ambiente, como tú lo decías, familiar. Así que me gustaría que tú hicieras una invitación para que puedan acercarse no solo los pobladores de lo que es Huizúcar, sino que también gente que venga y que disfrute del clima y del ambiente que se hay aquí en Huizúcar. Ok, sí, hacerles la invitación de que por favor, bueno, se vengan a conocer en parte de Huizúcar. Es un pueblo bonito, el clima excelente, un poquito de frío, bueno. Entonces, no, hombre, vénganse aquí los esperamos. Estamos para servirles. Ok, muchas gracias. Ya ahorita, ya estamos trayendo. Pero encontrar, para que me lo traigan, porque esto que no voy a pagar. No, por eso, ¿Esos spray está bien aquí? Thank you.
Cumpleaños feliz, cumpleaños Daniela, cumpleaños feliz. ¡No me metas y tú! ¡460! ¡Allá! ¡Ey! ¡Buena! Ahí está. Van a dejar el bebé, dice. ¡Qué malas! Por eso debemos darle gracias a Dios. Si hay vida y esperanza, Garrobito, estamos con vos, carnal. Y hay que echarle. Démosle. Con todo, Garrobito. Y también hacer hincapié, ¿verdad? Que José me la dio, madre. Todos estos regalos, las canastas ya saben de dónde salieron, todo lo demás fue de fondos directos del club. ¿Y de dónde salen los fondos? De la aportación que cada miembro hace. Así que los invito a seguir siempre y tratar de ponerse al día. Y gracias a todos, ¿verdad? Por venir. ¡Eso! Y llegamos a Huizúcar, acá donde siempre el ambiente se pone sabroso. Vamos a ver si disfrutamos un rato. Levánteme la mano los que ya están listos para el 24 de diciembre. Tengo un par de días. Los que ya reservaron su caja de cerveza, saludos. Ya huele a chumpe, ya huele a lomo relleno. Estamos en Navidad. Tengo una pregunta especial para los caballeros. Levánteme la mano los chicos que ya le compraron el estreno a su novia. Levánteme la mano las mujeres que ya le compraron el estreno a su chico. Tenemos un tremendo saludo especial para Motoclub Brotherhood en Salvador. Nos visitan, bienvenidos. Saludos de parte de Peluquería Body. A los motociclistas que rodan en El Salvador. Siempre activos, siempre activos.